Seguramente te ha pasado esto. Estás durmiendo, después de un arduo día de estudio o trabajo. Ah, nada mejor que dormir. Entonces, de pronto te despiertas, pero todo está oscuro y no te puedes mover. Intentas pedir ayuda y no puedes hablar. Parece que alguien te atrapa, te tiene aprisionado, se siente encima. Seguro ya dijiste, ya se me subió el muerto. Pero nada más alejado de la realidad. Todos los que han experimentado esto, al final terminan despertándose sin más problemas que un gran susto. Entonces, ¿qué ha pasado? A esto se le llama parálisis de sueño, y hoy, en El Gato de Tesla, con tres preguntas explicaré qué es lo que realmente ocurre. Así que, allá vamos. Pregunta 1. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo en una parálisis de sueño? Primero, tienes que entender que nuestro cuerpo es sabio y mientras dormimos y soñamos, nuestro cerebro paraliza nuestros músculos. Así evita que actúes en respuesta a lo que sueñas. ¿Tú entiendes? No vayas a soñar que eres Superman y quieres saltar. Es decir, nuestro cuerpo impide que cometas estupideces. Los químicos del cerebro que paralizan los músculos son liberados en la fase de sueño REM y ya han sido descubiertos, así que todo bien hasta aquí. Ahora digamos que el cuerpo funciona como una especie de switch. Tu cuerpo está en la opción de apagado mientras duermes y debe pasar a la opción de encendido cuando te despiertas. En ese cambio de opción en el switch, los químicos que paralizan el cuerpo disminuyen sus niveles y así puedes despertarte normalmente. Todo esto es un proceso coordinado. Entonces, ¿cómo ocurre la parálisis de sueño? Bueno, lo que ocurre es que hay una descoordinación en tu cuerpo y el switch no está ni en encendido ni en apagado, está como a la mitad. Y por eso, si bien estás consciente, aún tus músculos siguen paralizados. Hasta que tu cuerpo se ponga de acuerdo, pueden pasar desde segundos a unos pocos minutos, tiempo en el que las personas experimentan pánico. Pregunta 2. Entonces, ¿por qué la gente dice tener experiencias paranormales durante una parálisis de sueño? Durante la parálisis de sueño probablemente sientas que los extraterrestres vienen a llevarte, que un fantasma te aprisione el pecho, que te abrace la muerta, que tu alma salga de tu cuerpo o que te quiera violar un espíritu. Sí, este es un sueño comúnmente reportado. Estas experiencias sensoriales vividas son, según la neurociencia, nada más que alucinaciones y todo ocurre en tu cerebro. Esto es culpa de tu amígdala. No, esa no, la del cerebro. Nuestra amígdala cerebral es la responsable de estímulos que percibimos como amenazas y terrores cotidianos. Y es una gran ventaja para todos nosotros, ya que es tan buena que puede alertarnos de peligros que pueden estar aquí y allá. Sin embargo, esta ventaja se convierte en una desventaja cuando nuestro cerebro intenta encontrar sentido a lo que nos rodea mientras tenemos una parálisis de sueño, exagerando todo y creando visiones de estos potenciales monstruos. ¿Sabías que las alucinaciones dependen de nuestras creencias? Si crees en demonios, probablemente eso sea lo que veas durante una parálisis de sueño. Sí, depende de a lo que le temas o en lo que creas. Casi como los Bogarts de Harry Potter. Otros estudios afirman que, por ejemplo, los sueños donde tu alma se te sale del cuerpo son debido a alteraciones en zonas del cerebro que permiten entender tu cuerpo como tuyo y distinguirlo de otros. En conclusión, tu cerebro está más confundido que tú en tus exámenes finales. Pregunta 3. ¿Cómo evitar la parálisis de sueño? Las personas que experimentan parálisis de sueño representan un 18 a un 40% del total de individuos. La ciencia afirma que esto ocurre generalmente en personas que se privan de dormir, como los estudiantes de universidad o personas que se encuentran bajo mucho estrés, o aquellas que toman mucho café. Por lo tanto, si quieres evitar las parálisis de sueño, lo mejor es tener un horario para dormir, de al menos de 7 a 8 horas, y cortar cualquier tipo de estimulante. Trata de relajarte y en la medida de lo posible no te estreses. Por último, recuerda que esto no debe ser un gran problema, ya que existen personas que afirman estar acostumbradas y simplemente esperan a que su cuerpo termine de despertarse en una parálisis de sueño. No tengas miedo e intenta recordar que esto es normal. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerda que este canal es nuevo, así que probablemente no veas muchos suscriptores, así que anímate a suscribirte, ya que seguiré subiendo más material.
Por lo pronto, te agradecería si le das like al video o lo compartes. Por favor, sígueme en mis redes sociales, cuyos links están abajo de la descripción. Me gustaría recibir sugerencias para futuros videos. Un gran saludo y que tengas una excelente semana. Chao.